nombre es Manuel Jesús Chaparro Vaca. ¿Usted es el presidente del Rotary Club Siena? Sí, tengo el honor de presidir el Club Rotary de Siena. Queremos que nos comente acerca de la donación de unas letrinas para el centro de la vía de Tangará próximamente. Sí, este sábado 19 a las 9 de la mañana vamos a llevar a cabo la entrega formal de 115 letrinas a las familias que están viviendo en San Miguel de Tangará. Esto va a permitir apoyar a un promedio de 600 personas. Son 115 que estamos entregando y que ha sido este trabajo ejecutado en convenio con la Fundación Water Mission. Ellos son los que nos han entregado este apoyo, el cual estamos finiquitando, y el día sábado vamos a entregar formalmente el material. Son 115. ¿De qué tiempo vienen ustedes apoyando a Tangará? Porque en cierta oportunidad también han hecho entrega de una planta de agua o algo así, ¿no? Bueno, este proyecto viene desarrollándose hace 2 años. En realidad empezó con plantas potabilizadoras de agua, que fue la primera fase, y la segunda ha sido la entrega de las letrinas, ¿no? La planta potabilizadora de agua tuvo un costo de 70.000 soles. $70.000 ha sido el costo que entregó la fundación. Y en la segunda etapa ha sido las letrinas 115, que también hemos trabajado con el gobierno regional. Ellos tuvieron a cargo lo que era la mano de obra. Comandante, ¿cuáles han sido los requisitos que se necesitan para poder calificar para obtener este beneficio? Bueno, la misión de nosotros como rotarios es apoyar a los más necesitados, y en un momento determinado nosotros visualizamos Tangará por lo que era una comunidad cercana a Siena y tenían esa necesidad. Ahorita actualmente también estamos trabajando un proyecto parecido con La Peñita. Estamos también trabajando, hemos presentado el proyecto en paralelo con Water Mission, hemos hecho la elaboración. Estamos esperando la aprobación para colocarles la planta potabilizadora y terminar con la segunda fase, que es la entrega de las letrinas. ¿Este sábado a qué hora se va a partir, comandante? La inauguración es 9 de la mañana. Hemos invitado a las diferentes autoridades, tanto de Siena como de Tangará, para que participen. Y salimos los rotarios, porque vamos a ir una comisión bastante grande, a las 7 de la mañana. A las 7 salimos de acá de Siena, partimos. ¿Esta actividad, de alguna manera, en los 2 años que usted ha situado en el proyecto, se va a seguir prolongando en esta zona de Tangará? No, ya terminamos con Tangará. Ahora estamos trabajando para La Peñita, como le comenté, ya hemos presentado el proyecto. Y estamos visualizando otros trabajos, ¿no? Va a ser un motivo de apreciación con mis compañeros rotarios para ver qué otra comunidad vamos a trabajar más cercana, ¿no? Por ejemplo, ahora antes de que termine el año estamos estamos recibiendo 1.000 plantones. Estoy coordinando con el alcalde de Siena para que junto con mi comunidad educativa y mis hermanos rotarios apoyar en lo que es el sembrado para embellecer el ornato de Siena. ¿En qué parte van a sembrar? No, estoy justo haciendo las coordinaciones para que el gobierno municipal nos asignen el sector, ¿no? Nosotros solamente hemos cumplido con conseguir los plantones. Y bueno, el municipio, con el criterio que ellos tienen, nos dirán en qué avenida. El hecho está en que vamos a trabajar también en provecho para mejorar de alguna forma, como le digo, el ornato de Siena. Comandante, no hable la labor del Rotary en cuanto a la preocupación por la salud, de repente, de los niños de diferentes centros poblados. La desparasitación es un tema bastante delicado, y ustedes con una planta potabilizadora, de repente, podrían coadyuvar en el bienestar de estas familias que tanto lo necesitan. Así es, justamente para ello estamos trabajando. Hay un proyecto que hemos ejecutado en los últimos años, lo vamos a retomar. Nosotros también recibimos de la Fundación Rotaria unas pastillas que son justamente para desparasitar a los niños.
Estamos haciendo el trámite correspondiente, ojalá que este año podamos obtenerlas. Si no es este año, Dios mediante, el próximo para continuar, ¿no? Porque es uno también de los trabajos que viene ejecutando Rotary en los últimos años. Comandante, dentro de lo que es ya, hablando de lo que es la institución internacional del Rotary Club, ¿qué se cumple o dónde se señala ese objetivo de atender a las poblaciones en situación que es desfavorecida, como en este caso Tangarará? No, nosotros trabajamos para los más necesitados. Es un... la apreciación inicial, bueno, no ha sido conmigo porque yo recién estoy ejerciendo la presidencia. Entiendo yo que el presidente que planeó lo ejecutó con el criterio que es una población que está en el entorno de Sullana. Se hizo el estudio, era gente que lo necesitaba. De extrema pobreza, de repente, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sobre eso ha sido orientado. Uh-huh. Lo mismo está sucediendo con La Peñita, ¿no? Hemos llegado, hay un promedio de 800 familias y hemos analizado su situación y ellos están utilizando agua de una poza que no es para consumo humano. Entonces, hemos llevado a nuestros amigos rotarios y también al representante de Water Mission, que es el señor Juan Simo, y él ha visto la situación in situ. Uh-huh. Y estamos esperando la respuesta para apoyarlo. De la misma forma vamos a, me imagino, analizar qué comunidad o asentamiento humano lo necesita para ayudarlos, ¿no? Eso también obedece, me adelanto en decirles, a su situación, que va enlazada con lo que el municipio tiene. Por ejemplo, si hubiese un asentamiento humano que ya tiene proyecto para ejecutarse en los próximos, no lo estamos dando prioridad. Le damos a aquellos que su situación, así es, que están en... ¿Cuáles son las características, comandante, de estas letrinas que se van a llevar a Tangarará? Las letrinas tienen un costo de 1.200 soles. Son ¿cuál es la medida? Entregadas para cada familia. Tienen aproximadamente una dimensión de 1.50 m por 2 metros. Uh-huh. Están construidas con un material especial. Tienen su puerta, tienen su... los servicios higiénicos son de losa, ¿no? No es como comúnmente, bueno, estamos acostumbrados. Yo que soy militar, cuando he ido a la zona de emergencia, a los pueblos alejados, hacían los silos. Los silos. Sí, no, ¿verdad? Este viene con su todo su equipo, adecuadamente su equipo preparado, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Los invito el sábado para que ustedes aprecien. No tengo ahorita una foto a la mano, pero son letrinas bien construidas, con un material que se va a prolongar con los años. Ofrecen su seguridad y, como les digo, tienen material idóneo, en este caso su water, y tienen el sistema de evacuación, que es lo más importante, de evacuación. Claro. Por eso también el costo. Comandante, dentro de lo que es también el realizar un proyecto, siempre se estila el seguir, o sea, verificar los resultados. ¿En qué tiempo ustedes seguramente van a esperar, van a plantear realizarlo, si es que esto funciona en cuanto al mejoramiento de la salud de los pobladores de Tangarará? Sí, efectivamente, el seguimiento es casi inmediato. Por ejemplo, con respecto a la entrega de la planta potabilizadora de agua, se ha hecho el seguimiento. Por ejemplo, hemos visto algunos requerimientos y los hemos ayudado, ¿no? Estamos asegurando de que el proyecto, una vez que sea ejecutado, se cumpla la finalidad. Los por ejemplo, objetivos. Hemos, el objetivo, hemos determinado, por ejemplo, que tenían inconvenientes como Tangarará tiene una extensión especial, no todos se favorecían por las distancias. Uh-huh. Y justo estamos viendo la posibilidad de entregarles una moto furgoneta, también en donación, para que ellos tengan la posibilidad, no solamente un porcentaje, sino la mayoría de utilizar el agua. Uh-huh.
¿No tendrán ustedes contemplado, por ejemplo, la entrega de silla de ruedas? Porque hay muchas personas discapacitadas que necesitan por estos sectores que están sumamente olvidados. Sí, también. Es una de las tareas que tenemos. Bueno, en mi junta directiva hemos tocado y estamos viendo la posibilidad de conversar con él. Hay un club que es responsable de recibir esas sillas. Si no me equivoco, es el Rotary Club de San Borja. Entonces, estoy haciendo las coordinaciones para que Dios mediante este año, o si no, para el próximo año, porque a veces las cosas no llegan en su momento, para que nos entreguen las sillas. Es también una de las metas que tengo yo como presidente de Rotary. Sí, la entrega de sillas. Señor Chaparro, usted como presidente de Rotary Club, ¿cuál es la visión a futuro que tiene el Rotary en lo que usted respecta como presidente? Bueno, la visión que tenemos nosotros es general, ¿no? Vamos a continuar trabajando en provecho de los más necesitados. A corto plazo estamos viendo lo que son las letrinas, estamos haciendo acciones cívicas. Antes de que termine el año vamos a hacer una acción cívica importante en convenio con el ejército. Vamos a hacer campañas médicas, odontológicas, corte de cabello, entrega de medicinas y de prendas. También estamos haciendo una campaña para el polio. Estoy justamente ahorita terminando de hacer las coordinaciones para integrar a los diferentes sectores, porque considero que no solamente estaría en nosotros. Entonces vamos a involucrar a la sociedad, al municipio, al gobierno regional, a las diferentes empresas para que participen. Estamos viendo la campaña de arbolización, ¿no? También estoy viendo un tema importante desde mi punto de vista, es una campaña de valores, y estoy trayendo dos ponentes de Lima para empezar con los colegios públicos. Primero voy a empezar con mi colegio, con mi institución, y ahí con los colegios públicos, para de alguna forma ir incentivando, yendo, cambiando de alguna forma la mentalidad de nuestros jóvenes, que bien sabemos ahora que hay una problemática, ¿no? Entonces, estoy también enfocado en ello, ¿sí? Okay. Comandante, okay, sí. Hablando ya de temas netamente personales, ¿de qué localidad del Perú es usted, comandante? Yo soy de Lima, del distrito del Rímac, y tengo ya 4 años trabajando acá en Sullana, y de verdad aprovecho la oportunidad para manifestarles que considero que es un honor, me siento bendecido, el hecho de haber llegado y haber conseguido, haber alcanzado muchos logros, los cuales han sencillamente dependido por la gente buena que he conocido, ¿no? ¿Esa decisión de ser rotario ha primado siempre en usted, comandante? Siempre lo aspiré, pero lo he desarrollado básicamente. Yo llegué hace 4 años, tuve la oportunidad de comandar un regimiento muy emblemático del ejército, el RC-7, que está acantonado en Suyo, en la frontera con el Ecuador, frente a Macará. Y ahí di mis primeros pasos, ahí tuve la oportunidad de desarrollarme como rotario. Hice varias campañas cívicas, de igual, entrega de víveres, prendas, campañas de catarata, y trabajé con mis hermanos rotarios de Piura, de Castilla. Terminé mi comando en Suyo y fui designado para Sullana. Y bueno, me nombraron director del colegio. Y una vez que ya me establecí acá en Sullana, tuve la invitación formal de un hermano rotario que era el comandante general en ese entonces, el general Galo Zapata. Y empecé a trabajar ya para Sullana. Es mi tercer año de rotario en el Rotary Club de Sullana. En todo caso, ¿cuál sería sus palabras finales para toda la población de la provincia de Sullana y también para todos los jóvenes rotarios que se inician en esa causa benéfica que los impulsa a servir a la comunidad? Estamos trabajando para los más necesitados. Nuestra intención es servir. Y uno de los conceptos que estamos manejando ahorita nuestros compañeros es de que estamos involucrando más gente, más amigos que se sumen a nosotros. Yo creo que cuando el Rotary se fortalezca y crezca, vamos a ser más eficaces, porque ahorita quedamos solamente un promedio de 20 rotarios.
y también esta área de nosotros, justo venimos conversando y discutiéndolo y trabajando los martes, que es los días que nos reunimos en el Club Unión a partir de las 9 de la noche. Estamos viendo, ya trabajando para involucrar más amigos, ¿no? Que tengan nuestro perfil de amar, de servir a los más necesitados, porque nuestra única finalidad solamente es ella, ¿no? Todos somos profesionales, trabajamos, tenemos nuestro trabajo, pero nos estamos dando un tiempo para ayudar, para servir, porque creo que de alguna forma Dios nos premia el hecho de que estemos con salud, que tengamos, bueno, de alguna forma algo estable. Un trabajo. Y un trabajo. Y nos damos el tiempo para servir. Eso básicamente ahorita estoy enfocado. Y voy a seguir trabajando, voy a seguir insistiendo para comprometer más autoridades, más amigos en provecho de Sullana, pues, de esa querida provincia a la cual adoro y deseo de todo corazón que mejore a corto plazo. Y esa es tarea de todos. Para eso voy a involucrar a las autoridades. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. Entrevistas, no una mujer, comentarios, noticias del quehacer diario. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia.